vamos a ver cómo anda todo. Ay, qué lindo que están acá. Mirá qué lindo que está el estudio. ¿Qué tenemos acá? Un colgando un bicho, ¿no, chicos? ¿Qué es abajo? La estrella, mirá qué linda la estrella mexicana. Cómo me gusta. Es la piñata. Gracias, Vero. Esa me gustó. ¡Ándale, chicos! ¡Qué lindo que están! Tenemos ahí unos hombres. Bueno, vamos a surprise. Tenemos surprise hoy. Today. ¡Opa! La canasta. ¿Fuiste a hacer las compras, Marian? Sí, Maru, totalmente. ¡Qué bueno! Bueno, tengo que cocinar. Pues, yo sí, voy, sí, igual. Estoy también con este sombrero. Me encanta cómo está, ¿viste? Es pesadito, ¿eh? Pesu, que sí. Pasará el delantal. Es muy práctico hacer las compras, pero bueno, Maru. Hablando de todo un poco, Pica. Uy, me veo ahorcar ahora. Hablando de todo un poco, ¿vos estuviste jugando a la quiniela? ¿Vos te das cuenta que ayer fue el 1 del 1 del 2001? No. Pero por favor, sí. Che, fortunas me gané ayer. Esa. Qué mentira, qué mentira. Bueno, hoy tenemos un día mexicano. Está llegando un planeta mexicano. Por acá tenemos surprise. Pero vamos a hacer una ensalada espectacular. Yo me voy a dejar el sombrero porque me gusta tener pesos en la cabeza. Me encanta. O sea, es que siempre me gustó jugar a la caminata de los libros. Gerard, qué lindo que estás. ¿Quién tenés ahí al lado? Está dormido. Yo voy a ver al lado de Gerard. Que... ¡Esa! ¡Mira! ¿Qué son los aparatos, estos pibes? ¿Qué cosa? Che, basta. Ándale, ándale, chicos. Ándale, ándale. A mí me gusta hablar. Tengo una tonada mexicana. ¿Viste? Siempre me dicen. Bueno, este aquí, ¿qué? Ándame, voy a cocinar un Mexican rice. Con mejillones, o sea, mussels. ¿Viste? Espectacular. Una delicia total. Bueno, vamos a poner un poco de aceite. Este aquí, Marian, una tablita voy a necesitar. Bueno. Ahí está, Marian me tiene los mejillones ahí para que salgan sus balmas. Sí. Le vamos a colocar aquí dentro un poco de eyalota, eyalota así cortadita, un poco de cebolla de verdeo o colorada en su defecto. Ahí vas colocando todo esto, se va más o menos dorando un toque, porque viste que la eyalota si no se quema. ¿Cómo la pasaron? Qué lindo, después de tanta fiesta. Yo estoy como nueva today, Es una cosa, bueno, hoy, Pica, te voy a dar, ¿querés desayunar con un picantillo? Quiero que pruebes esto, una punta, Piqui. Quiero que me digas, porque si vos sos un hombre mexicano, tenés que tener valor, ¡valor, hombre! Le encanta la comida mexicana al Pica. ¿A vos te gusta, Gerard? ¡No, a mí no! ¡A mí no! ¡Te lo pido, por favor! Dale. Déjalo ahí. Ándale, déjalo, guarda la jarra. Y a Hugo también le gusta. Tenés que comerte una. Ahí, adentro, Hugo. Vamos. ¿Cómo zafaste, Pica? No lo puedo creer. Comételo, Gerard. Comételo porque te va a crecer el pelo a rajaboneta. Ah, sí, es por eso me lo como todo. Se lo está comiendo. Los dos comen. Muy bien. Qué lindos, mirá qué lindos mi pomi. Me encantaron. Bueno, ahora vamos a colocar acá unos peperoncinos. Se viene picante la manopla, sí, Se viene picante. ¿Cómo está eso? Impresionante. ¿Impresionante? ¿Está bien? ¿Vas a ver qué era los dos? Lana, loco. Lana por el piso. Sí. Voy a sí, ah, vos también, claro, ¿no? Él comió mucho. Voy a colocar un par. Así, en realidad los colocaría... Sí, los voy a colocar enteros porque me gusta cómo le dan una onda. Sí, así especial, ¿no, María? Sí, me gustan más enteritos. Sí, enteritos. Sí. Uno sabés... Bueno, no sabes las cosas que me estuvieron pasando estos días, realmente lindísimas, lindísimas. Cuéntale, cuéntale. Quiero mandar un beso enorme a Abel y Graciela. Un poquito más atrás. Ah, porque sí. Tengo mucho peso. Sí, ahí está. Oye, ¿cómo va? Ahí está. Vamos a colocar un poco más porque Luigi me dijo que le gusta el coco también. Ahora tengo el arroz integral precocido, ¿viste? Como para darle un toque. Lo podés cocinar de toque. Vos sacá la mano de ahí, pero... Pero qué cosa, pesa el sombrero, ¿eh? Siento una presión interna infernal. Ahí le vamos a colocar un poquito el arroz, todos los vegetales. Ahora le voy a colocar unos tomatitos. Ay, qué rico los tomatitos, mira, todos secos, rehogados. Sacá la mano, Pica. Sácalo de ahí, Mariam. Y un poco de fondo de ave, ahí está. Oye, ¿cómo va? Mirá qué bueno esto, es un espectáculo. Esto es una espectacularidad terrible. Es una cosa deliciosa. Mirá, ahí dejamos todos los vegetales, todo que se vaya rehogando, Fíjate bien, así. Sacá la mano de ahí, te voy a dar, Voy a poner un poquito más de picante porque la Pica me dijo... Mirá lo que me traje de acá, una salsa picantita que es espectacular. Es así, con unos...
chiles rojos, es una delicia total. Ahí está, le vamos a poner un poquito también de salsa picante, esta de chiles jalapeños. Sí. Gerard me dijo que le gustaba con chiles jalapeños. Un a mí me encanta. Para Gerard, ¿eh? Pero un toque, un che. Un poquito, che. Están re mantequitas hoy. Después de todo lo que comiste en las fiestas, te viene bien este arrocito. Claro. Claro, te viene bomba. No pica nada. No pica. Ahí le vamos a poner unos granos de maíz. ¡Ay, oh, qué rico esto! Y este arroz lo vamos haciendo a medida que se va consumiendo, que va absorbiendo los jugos, le vamos agregando más fondo de pollo. Fíjate bien todo lo que le vamos poniendo, todo lo que vamos poniendo. Y para darle el último toque, vamos a colocar. Sacá la mano, me pone nerviosa este hombre. Sacá la mano de ahí, pica, pero por favor. Marian tiene acá en la sartén los mejillones para que hagan sus valvas. Por último, Gerard. Sí. Le vamos a poner un poquito de esta. Vamos a poner. Sí, se quedó sombrero, pero sigue mexicano. Sí, sí, sí. Lo incorporó. Me gusta ese que lo incorpore. A mí me encanta hablar en mexicano. Más voy a tomar unas clases de... Hablar en mexicano. Oye, chicos, vamos a andar por ahí. Yes. Bueno, es un mexicano. Sí. Me gusta. De la parte sur de Yugoslavia. No, me dice, vos sabés que cuando cuento chistes siempre me sale mexicano. Lo tengo incorporado, lo tengo incorporado. Ahí está. Bueno, esto lo vamos dejando que se vaya cocinando, así de a poco, de a poco, de a poco. Y le vamos a poner, por último, unos mejillones. Es una... Sí, lo... Pero mira vos. Le vamos a poner unos mejillones, porque esto es como una... Vamos a hacer una especie de ensalada, ¿viste? Acá. Qué rico, qué rico. Qué rico, qué rico, qué rico es. Y le vamos a poner un toco más de oliva, Marian. Bueno. Nuestra ensalada, la vamos a ir dejando reposar. Ahí, track, un toque. Ahí está, espectacular. Y le damos un poquito de pimienta, ¿sí? Le ponemos un poquito de pimienta. Acá, bien, bien, bien. Que esté bien picantón. Pero yo no me quedé tranquila, me gustó que pica. Pruebe uno. ¿Sí? Tenés que probar uno, piquita. Sí, uno por mí, hazlo por mí. Vos, vos sé que me querés. Ahí, picalo, pero... ¡Ay, Dios! Ahí está. Bueno, esto lo dejás reposar más o menos una hora, 10 minutos que se enfríe bien. Y luego le pones todos los mejillones que se van abriendo. Mirá qué lindos que son. Espectaculares. Vamos a la receta con fresco y batata. Pues ándale. Vamos. Empieza tú. Para este arroz con mejillones, vamos a hacerlo a dúo. Necesitamos 2 tazas de arroz yamaní. 50 mejillones. 4 cucharadas de ají verde. 3 echalotes. 3 tazas de caldo de pollo. 2 tazas de tomates secos. 4 cucharaditas de aceite vegetal. Y 2 tazas de grano de choclo. Una cebolla colorada picada. 1/2 taza de aceite de oliva. Sal y pimienta para terminar. Esa misma, ándale. Oh, very, very good. Bueno, lo dejas así unos minutos hasta que el grano de arroz se hinche y queda espectacular. De última lo decoramos con los mejillones abiertos. Impresionante, impresionante este arrocito. Oh, it's very, very, very good. Yo no sabía cómo se bailaba. Ahora, ¿sabes qué investigué? Que investigué y me dijeron los mariachis que se hace... No, que se hace un zapateo así. Guadalajara, Guadalajara. Ahí bueno, investigué. ¿Ves? Ya está, ya me quedé tranquila, ahora voy a bailar. Bueno, viene Huguito, yo lo llevaba a Hugo. ¿Descansaste? ¿Sí descansé? De ayer descansaste. Ay, sí, los extrañé tanto, la verdad, los extraño mucho. Yo necesito... ¿A Tinchi también? ¿Eh? ¿A Tinchi también? ¿Sí lo extrañé? ¿Por qué? No sé, ¿no lo dejaste? No, no lo extrañé, me lo llevé al Tinchi. A mi Tanchilongui. ¿Hacer unos deportes? Hacer deportes, lo volví... Sí. ¿Con tu marido? También el Tinchi. Pero es que de la trabaja policía. Para la FBI, es de la policía. No, ¿qué cosa? Si la pasé bomba, la pasé bomba. Me llamaron a casa del hotel. No, ¿crees que te cuente una buenísima? ¿Crees que te cuente una buenísima que me pasó? Me fui a subir, ¿no? Unos escalones, me fui al sur, les cuento. Unos 4 días, me encontré con una señora, la señora se me para así y me mira. ¿Qué parecía que sos Amaro Botana? Ay, no, no. No sabés lo que era, me encantó la cara de la señora de perdida total. Espectacular, qué bueno. Sí, remé, hice todo, una triatlón hice, bichi. La pasé bomba, nos vamos al sur a hacer un programa, ya lo tengo totalmente decidido. Ay, sí. Una semanita en el sur pescando truchas. Qué bueno el sur argentino, hay que ir al sur argentino, por favor, por favor. Ahí está, vamos 40, a... cuando quiera. Sí, yo ya arreglé todo. Contá conmigo también. Arreglé todo, falta que Villita y Champagne se pongan las piletas y nos vamos. Ahí está, muy bien. Yo para cualquier cosa voy a cuidar a Tinchi. Te tomo la palabra, te tomo la palabra, te aviso. Bueno, lo que tenés que hacer es luego decorarlo con unos mejillones así abiertos, ¿eh? Fíjate bien.
Aparte, te digo apágate la luz. ¿Por qué digo apágate la luz? No, bueno, no importa. Está bien. Bueno, la gente, re buena onda en el sur, como que el programa a fondo, ¿eh? Me encantó. Te voy a mandar un beso enorme a Gustavo, Alejandro, sus hijos. Qué divinos, de Feria de Bahías. A Pica le encanta la comida mexicana. Se muere por probar eso. Sí, quiero que la pruebes, Pica, es verdad. Es más, te lo voy a servir con balba y todo. Quiero que lo comas azul. Así, azul. Los ajíes. Mira, después de la que me hicieron el Día del Inocente, ustedes, prepárense, porque se va a venir la venganza. La venganza. Prepárense porque se va a venir grosa. Grosa se va a venir. Sí, después te pasamos la factura de la tintorería. Abrí la boca. Grande, grande. Dale. Ay, pero se me cae. Ahí está. Esa. Mira qué moda, ¿no? Carita también. Vamos, Carita. Ahí está. ¿Está rico? Yo me voy a mi reconocimiento. ¡Ay, mira qué lindo esto! Me fui. Qué lindo esto, mira. Tin. ¿Es así que se usa? Tin. Me encantó. Si les hice una complicación, ¿no? Nadie pensó que me iba a venir. Bueno, está todo bien. A la vida es así, hay que sorprenderlos. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver. Querida Maru, mi nombre es André, te quiero desear la mayor de las felicidades para este fin de año, que sin duda fue tu año, y para que el próximo sea aún mejor. Gracias por alegrarnos todas las mañanas y por emocionarnos como lo hiciste el domingo 24. Te lo deseo lo mejor porque te lo merecés. Un beso especial para el bomboncito de Agus. Mandale un beso especial a mi mamá Rosa, que este año cambió su receta de pan dulce para hacer el tuyo y no quedaron ni las migas de tan rico que estaba. Muchas veces aguante la pocha. Una señora me preguntó ayer si el Stollen, el relleno con manzanas, era la receta que salió en la revista para ti. No, es el que hicimos acá, en Sabor a Mí. Así que comunícate y le vas a tener. Maru, leímos tu ficha técnica en la página, nos gustó muchísimo. Miramos tu programa, más que nada por la alegría y buena onda que tenés. Mucho no nos gusta cocinar. ¿Vos sabés que un señor me dijo que no le gustaba cocinar? ¿Sabés lo que me pasó? Un señor paró la camioneta y el sueño de su vida era darme un beso a mí, ¿entendés? Me sentí re emocionada. Me quedó grabado, un divino. Cordobés, Marian. Cordobés hasta la muerte. Tenía que ser cordobés, Maru. Tenía que ser cordobés. Bueno, miramos tu programa más que nada por la alegría, por la onda que tenés. Mucho nos gusta cocinar, nos encanta y contagia. Sos genial y que se te cumplan todos tus deseos en 2001, Raquel y Sergio. ¿Qué haces, linda? Te cuento que me estoy yendo de un amigo a cocinar junto a vos. Vamos a ver qué sale. No te aseguro que igual a vos, pero algo va a salir. Deseame toda la suerte. Sos mi ídola, sinceramente me despertaste las ganas de aprender a cocinar. Te lo digo en serio, muchísima suerte, Cecilia Ferrer. Hola Maru, espero que súper bien. ¿Cómo te va a parecer este programa? Me encanta, re divertido, feliz. Feliz Día del Inocente. Me dice, te escribo para decirte. Me encanta por y lo leo eso. Espero que sigas por mucho tiempo la tele para poder seguir divirtiendo a la gente. Me encantó lo que te dije. ¿Puedes repetir como para que entienda alguien, aparte de vos, alguien malo que decís? Una sola persona lo conformamos. Te escribo para decirte que tu programa me encanta, que es divertido, no me lo pierdo nunca. Me encanta tu forma de ser y lo leo eso. Espero que sigas por mucho tiempo. Che, hablando todo un poco, ¿qué pasó con la bombacha rosa de Mariana ayer el día del... Mirá cómo quedó. La tenía lista ahí, la de. Lo agarré en plan de la. Mariana, te la tenés. Qué cosa, Mariana, la verdad. Qué cosa. Y Tony no vino. ¿Y qué habrá pasado con Tony ayer? Leña, le dieron palo. Bueno, me encanta tu forma de ser y la leer eso. Espero que sigas por mucho tiempo la tele para poder seguir divirtiendo a la gente. Me encantó lo que te hicieron el Día Inocente y ya que estamos, feliz día. Bueno, me despido, un beso, te quiero mucho. De provincia de Córdoba. Maru, me encanta cómo bailás, en especial Ven Conmigo. Escúchame, solamente tú, acércate a verme. Solamente tú. Un saludo para Juan, Germán, Bruno, Franco, Maxi, que son de Olavarría. Y un beso para Irma, que desde el campo te ve siempre y prepara todas las tortas. Maru, soy Mabel y te escribo de Salta. Salta, la linda. Tengo 20 años, me encanta tu programa y me gustaría que sigas en el 2001 por Telefe. Sos re divertido y con vos aprendo muchas cosas. Es más, si tengo oportunidad de viajar a Buenos Aires, me iría solo para estudiar cocina. Les mando un beso enorme a todos los cámaras, en especial a Tony, porque está guapísimo. Y a Pica por picotear de todo. De todo picotea, pica. Unos besos enormes para Marian, que junto a la pocha forma un dúo dinámico. Y vos le das, probó un toque de sonrisa, es un tache de magia toda la mañana. Chao, Maru, sos una genia. Besos. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Órale. Ándale, ¿qué va a hacer? Ándale, unos camotitos asados.
unos camotitos asados. Un postre típico, tradicional, batatas asadas. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Gracias por venir, viste. Ya que más te atienden así, nosotros por lo ahí menos. Ahí de la casa, Huguito. ¿Cómo les va? De la casa, Huguito. ¿Cómo va, Huguito? Bien. Pero vení, bueno. Bien. Dale, entonces, ¿qué lleva? Re fácil, ¿sí? Re que te fácil. Un almíbar hecho con azúcar negra que ya puse acá, sí. Agua, azúcar común. Ah, ya tenés el almíbar hecho. Ahí estaba marchando porque si no llegábamos. Un poco de canela. Sí. Ahí va. Y las batatas, iba a decir las papas. Y las batatas. Mirá, ven y pica, mirá. Estas son unas batatas que hicimos en el horno. ¿Ves que ya están cocidas? Ah, muy bien. Están blanditas. Está buena la batata ahora, ¿eh? Bueno, y entonces las pelas, así como estas, y las pones en el almíbar. Vení vos. Las pones ahí, despacito, para que no salpique, si no... No te vas a quemar, ¿eh? Cuidado. ¿Qué pasa? Estoy como así, tengo como deriva. Giro y sigo girando. Ah, y aparte quedé atrapado en la imagen esa de la bombacha. Te volvió loco. Me volvió loco, así como... Te noté. Una cosa de loco. Te noté. Me enloqueció. Bueno, mientras van marchando las batatas ahí, yo estoy marchando... ¿Sabes qué tengo en el horno? ¿Qué tenés? Mira lo que tengo. ¿Qué tiene en el horno? Unas tulipitas. Ah, las tulipas. Qué maestro, Lulito. Claro. Entonces la vas a... Entonces, y como era mexicano todo, dije, bueno, ¿y de México qué? Batatas, chau, vainillas... Chau. Porque la vainilla de México. Qué chauchas que hay, sí. Una maíz. Vainilla, sí. Harina de maíz. ¿Sí? Y bueno, entonces... ¿Tú te vas a hacer unas tulipas? Lo que vamos a hacer son unas batatas en almíbar con estas tulipitas que yo ya me traje algunas hechas. Está como loco, güey. Te trajo todo. Una producción hoy impresionante. Impresionante. Acá bueno. Pasó un mariachi y se afanó una... Me parece que sí. Que sí. Mariana en la parte de la bombacha, el mariachi, sí me rompió la tulipa. Sí. Che, basta con la bombacha. Y bueno, un poquito, che, para... un poquito. ¿Entendiste entonces las batatas? En el horno hasta que se ablandan, cuando se ablandan las pelas, en el almíbar, re fácil, al toque. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos la batata? No, ahora preparamos la tulipa. Dale. Listo, dale. Harina, azúcar. Sí. Clara de huevo. Clara de huevo. Fácil. ¿Vos qué hiciste ayer a la noche, no? ¿Yo? No estabas acá en la fiesta nuestra. No me invitaron. Ah, ¿no? Estaba en otra fiestita, pero... ¿Cómo? Gerard, ¿cómo? Sonó mal eso. Estaba No, ¿cómo sonó mal? Estaba en una fiesta. Huguito es un capo. Bueno, revolvemos bien. Pongamos un poco de seriedad, porque si no parece que siempre estamos haciendo cualquier cosa menos cocinar. Ahí va. Y mezclamos bien. Cuando se termina de mezclar, ya la tenemos. ¿No me mirás la tulipa que no se queme? Ah, tenés la tulipa. Sí, pero mirale un poquito. Tomá la trapo. Tulipa, Hugo, por favor. Gerard. Sí. Ahí está la tulipa, está bomba, ¿eh? ¿Qué hago? ¿La saco? Bueno, ¿ya está? Y yo creo que está a punto de caramelo. Y bueno, dale, tráela, que le vamos a dar forma. Rompemos la chaucha de vainilla, que no se deja. Un toquecito más. ¿Ves? Mirá. Y esto negro que tiene acá adentro es lo que le va a dar el sabor. La vainilla. Ajá. La vainilla. Tenemos que ir a bailar. No, pero podemos quedarte tranquilo, hacer la tulipa. Uy, casi te rompo la otra tulipa. No, portate bien. Vos hacés la tulipa. Mientras Huguito termina la tulipa, que está así como energizado. Buenísimo, mira. Se ve que pasó un buen día ayer. Vamos a ver los mariachis. Voy a ver si me sale el paso. A ver, espera. A ver. Vení. Marian, ¿no tenés una pinza para mí? Ay, ¿una qué? Una pinza. Qué linda que quedó, ¿viste? Como quedaron. Claro. ¿Viste? Mientras yo voy armando, ¿no sacás la crema y el chocolate? ¿A dónde está el micro? No. Bueno, así no che. Juego más. Así no juego más. Qué linda que salió la tulipa del año nuevo, ¿eh? Bueno. Salió esplendorosa. No juego más. ¿Eh? Si me rompes todo, no juego más. Dale, ¿y ahora? ¿Y ahora? Mm. Y ahora, mira. La vamos a cortar un poquito porque si no son muy grandes. Este lo sacamos, ¿no pica? Sí. Ahí va. Ahora. ¡Órale, pica! Me hago la garra con la pinza como si fuera un... Re clarinete. Ahí está. Ahí va.
Te veo. Uy. Te veo complicado. Vamos a romper ahí, ¿eh? Uy. ¡Ole! Ahí está. Parece que hubiera agarrado un pollo. ¡Ole! Ponemos así. Esta es más fácil. ¡Camote! ¡Ole! Mira qué lindo camote, güey. Ah, muy buenísimo, bien. Impresionante, ahora? Impresionante. Ahora, un poquito de esta salsita, que no te conté ahí. ¿Qué era esa salsita? Esto, un almíbar de miel y vainilla. ¿Te gusta? Sí, muy bueno. Una maravilla. Te salió una... ¿Choco? Falta. Te salió un barcito, un almíbar de miel y vainilla, una maravilla. Qué maravilla. Ahí está. Ahí va. Marian, ¿qué pasa? Un poquito. Nada, está todo bien, Maru. ¿Está todo bien? No, después de la bombacha te quedaste media... Se puso nerviosa. Ahí va. Un poquito no se ve. Lo chilo, míralo. Y ahora nos falta la de chocolate. A ver, Marian. Te aviso que todo mal con Vicky, se enojó Vicky hoy. Dale, vamos. ¿Vamos a la receta? Dale, batata. Dale, mientras yo derrito el chocolate. Bueno. Ay, si te sigue hablando en mexicano. Pues para estos camotes asados, para los camotes, ¿qué necesitamos? 2 kilos de batatas pequeñas. O sea, 2 kilos tuyos, hija. 50 gramos de manteca. Para el almíbar necesitamos 4 tazas de azúcar. Sí, sí, y 6 tazas de agua. 4 tazas de azúcar negra. Y 2 rajas de canela. Para las tulipas de maíz necesitamos 100 gramos de azúcar. 70 gramos de harina. 30 gramos de harina de maíz. Media chaucha de vainilla. 100 gramos de claras de huevo. Y 100 gramos de manteca de pomada. Para la salsa de miel y vainilla necesitamos 1 chaucha de vainilla. 1 cucharada de miel. 1 taza de azúcar. 1 taza de agua. Y para la salsa de chocolate, 100 gramos de chocolate semi amargo. Y 100 gramos de crema. Y listo. Y ándale. Ahí vamos. Let's go. Ahí está. Un poquito de choco arriba. ¿Y el choco de dónde es también? El choco es de México, igual que la vainilla, igual que la batata. Estuviste estudiando mucho, te veo. Estuve estudiando. Bueno, mientras sigues estudiando, dale. Yo voy a romper la piñata. La piñata. ¿Cómo pero pará, manito.